Buenas, en este vídeo vamos a hablar de las cremas solares, concretamente de los factores de protección. Ya llega el buen tiempo, vamos a la playa, salimos al campo, subimos a la montaña y hay que protegerse bien de las radiaciones ultravioleta. Para comenzar, decir que la mejor forma de protegernos del temido cáncer de piel es evitar o disminuir las exposiciones intensas al sol. Es decir, ponernos vuelta y vuelta a tostarnos como una salchichilla no es lo más aconsejable, sobre todo en las horas centrales del día, que son sobre las 11 de la mañana y las 3 del mediodía. La gente que mayor riesgo tiene de desarrollar lesiones precancerosas o el cáncer de piel es la gente con muchos lunares o pecas. Lo que hay que tener clarísimo y evitar sea como sea son las quemaduras. Hay muchas formas de protegernos del sol. Una de ellas, que es la más utilizada y si tú aún no la utilizas, hay que empezar a hacerlo, son las cremas solares. Estas cremas tienen diferentes componentes que nos protegen de la entrada de luz ultravioleta a nuestra piel. Generalmente son dióxido de titanio, óxido de zinc y silicatos. Lo que estos productos nos van a proteger la piel va a depender sobre todo de su concentración. Como muchos sabréis, cada crema solar viene asociada a un numerito. Este numerito es el factor de protección, que suele ser 10, 15, 25, 50, protección total, etc. Para elegir el factor de protección que más nos conviene, hay que saber nuestro fototipo de piel, predecir más o menos el tiempo de exposición al que nos vamos a someter, los factores que pueden modificar la intensidad de los rayos solares, la previsión estimada que nos dan ese día de radiación ultravioleta y algunas consideraciones especiales. Para conocer nuestro fototipo de piel nos tenemos que fijar en nuestras características físicas. Por ejemplo, como vemos en la tabla, la gente de fototipo 1 son aquellas personas pues pelirrojas, con pecas, muy pálidas, ojos azules, que se ponen al sol y se ponen como un cangrejo de río, gente que no se broncea nunca, mientras que una persona morena, de pelo negro, ojos negros, que se broncea siempre, casi nunca se quema, pertenecería al fototipo 4. Con la tabla, conociendo nuestro fototipo y la previsión de radiación ultravioleta que va a haber, podemos ya coger un tipo de crema con un factor de protección adecuado. Para saber cuánto tiempo nos puede proteger una crema del sol, hay que tener en cuenta ese numerito. Ese numerito funciona como un multiplicador. Nosotros tenemos que conocer el tiempo que somos capaces de aguantar de forma natural al sol sin quemarnos. Por ejemplo, una persona que aguanta 30 minutos y se aplica una crema de factor 10, ese factor 10 es un multiplicador. Es decir, puede aguantar 10 veces más. 30 por 10, 300, 5 horas más podría estar al sol si se aplica esa crema. Esto es en teoría, ya que en la práctica hay factores que disminuyen esa crema, como puede ser el sudor, que nos hayamos bañado, etc. Por lo que todos los fabricantes recomiendan siempre que cada 2 horas nos repitamos la aplicación de la crema. Otros factores que influyen es el lugar al que vamos. Cuando ascendemos 300 metros, la radiación ultravioleta aumenta en un 4%. Si vamos al mar, si vamos a la nieve, si vamos a la playa, la arena, esas son superficies que reflectan mucha radiación ultravioleta. Y por ello hay que protegerse considerablemente un poquito más de lo normal. Siempre, por supuesto, hay que tener en cuenta la previsión de radiación ultravioleta que va a haber para ese día. Como vemos en la tabla, seguir estos consejos. Como consideraciones especiales nos referimos a ciertas enfermedades, ciertos medicamentos o productos que en contacto con el sol son fotosensibles y nos pueden producir una reacción en la piel. Esto pasa con muchas cremas analgésicas que nos echamos en la piel que son fotosensibles. Generalmente vienen catalogadas con un logo en el envase, que es este que os dejo a continuación. Para acabar, quiero añadir que es muy importante hidratarse, sobre todo en niños y ancianos, así evitaremos golpes de calor y deshidrataciones. Nada más que añadir, muchísimas gracias por ver el vídeo, disfrutar del verano y nos vemos en el siguiente.